Vamos a hablar hoy acerca del gym del fracaso. Todos tenemos este músculo de victorias y fracasos. Y acuérdate que los humanos somos criaturas de hábito. Y aquello que ensayamos una y otra vez se vuelve y se convierte en un hábito. En una rutina que se convierte en un hábito. Entonces, tanto si tienes hábitos de fracaso como de ganador, ambas se van reafirmando y reforzando con el tiempo. Se vuelve como un gimnasio psicológico. Estamos hablando ahora de otra área, no estamos hablando del fitness precisamente, pero también se traduce y se puede llevar a esa área si es necesario para la fortaleza, no solamente física, sino mental y emocional. Entonces, si eres una persona que ensaya debilidad, te vas a convertir en una persona débil. Si eres una persona que ensaya fuerza, se va a convertir en una persona de fuerza. ¿Qué pasa cuando ensayas el fracaso? ¿Y esto qué quiere decir? Para fracasar hay que hacer una cosa, solamente una, y es no hacer las cosas. No hay tal cosa como hacer algo, equivocarte y fracasar. Fracasar es no hacer esas cosas. Entonces, por ejemplo, si tú estás, si quieres emprender, ser un fracasado es no estarlo intentando hasta que pegue. Cuando va a pegar es justo cuando tiene que pegar. No antes, no después, es cuando aprendas la lección. ¿Cuál es la lección más grande de ejecución para emprendimiento? Desapego, pero a la vez desearlo. O sea, es quererlo lo suficiente como para no hacer otra cosa, pero también saber que no siempre vas a ganar y a triunfar. El éxito no está garantizado, eso ya lo hemos repasado una y otra vez. Pero que la vida te sepa mejor haciendo lo que más sabes que tienes que hacer, eso es muy distinto y eso tendrías que estar haciendo. Entonces, también así como podemos ensayar para las victorias, también podemos ensayar para nuestros fracasos. Y el gym del fracaso, por eso le puse aquí, es algo que estás repasando una y otra vez. Entonces, ten cuidado con qué cosas podrían ser recurrentes de fracasos en tu vida. Por ejemplo, las relaciones. Vamos con la primera área, las relaciones. ¿Qué ha sucedido recurrentemente en tus relaciones una y otra vez que las convierte en un fracaso? Te aseguro a que si tus últimas tres relaciones han sido un fracaso, no es precisamente culpa de las otras personas. Es quizás algo que estés tú repasando de manera negativa o buscando de manera negativa, que entonces terminas por hacerte una persona musculosa en el terreno del fracaso en las relaciones. Lo mismo, por ejemplo, ya hablamos de emprender, ¿no? Si has intentado una y otra y otra y otra y otra vez el mismo o la misma manera de emprender y has fracasado, ¿qué quiere decir esto? Que has intentado demasiado lo mismo sin cambiar, no has aprendido la lección, no has corregido y vuelto a ejecutar, estás reafirmando ese fracaso y volviéndote un experto del fracaso. ¿Qué me dices, por ejemplo, en seguir buscando validación ajena, ¿no? O ese like que te haga feliz, o esas personas que te hagan feliz, o ese dinero, o esa cantidad de dinero, o todas estas cosas que buscamos recurrentemente para pensar que nos van a hacer exitosos y a ser felices y dejar de sufrir. Lo más importante del gym del fracaso y de esta charla es que en tu mente tú tienes un concepto de quién eres tú, en tu conciencia, tienes una autoestima. Y tu autoestima te dice, por ejemplo, qué mereces, qué no mereces. Tu autoestima es como la opinión que tienes acerca de ti mismo, la charla también que tienes contigo mismo. Si tú repasas el fracaso, es decir, supongamos que quieres hacer una dieta, y cada que te propones la dieta, la rompes todos los fines de semana, a pesar de saber que no tendrías que hacerlo, aunque nadie te vea, y cuando abres el refrigerador y te comes el pastel, sabiendo que nadie te está viendo, pero por dentro sabes y te sientes miserable, porque sabes que estás fracasando contigo mismo, contigo misma. Ese es un fallo de tu autoestima. Lo mismo, por ejemplo, si tienes una relación y le estás fallando a esa persona, no te tiene que ver para que hables mal de ella a sus espaldas, o le mientas, o hagas algo que no es bueno para ustedes. No tienes que, esa persona no te tiene que estar viendo para saber que estás fallando. Es ese sentido de fallo, de fracaso contigo mismo, solamente se va refinando
y reforzando con el tiempo. Entonces esto se vuelve como una especie de gym, un gimnasio del fracaso, en el cual reafirmas que eres una persona que, por ejemplo, no merece una relación feliz. ¿Por qué? Porque sigues haciendo esas cosas. No mereces entonces la salud que tanto dices que quieres. Lo mismo, por ejemplo, en el gimnasio. No vas a los días que sabes que tienes que ir al gimnasio, nadie te va a ver. Buscas el mejor pretexto, la tarea, leer un libro, ver videos, estudiar. Bueno, ojalá y fuera eso, ¿no? Pero la serie de Netflix, el salir con los cuates, el emborracharte, el drogarte, el perder tu tiempo, el dormir más. Siempre hay una buena excusa para no hacer algo. Y lo único que te estás reafirmando, a pesar de que nadie te vea, nadie te va a decir, te vi que no estás, nadie te lo tiene que decir, tú solo, tú sola, sabes que te estás fallando y que estás siendo menos de lo que mereces para ti mismo, para ti misma. Entonces, la manera de construir autoestima es exactamente la inversa, pero eso es tema de otro capítulo. Lo que te quiero decir aquí es que el fracaso se puede ensayar y te haces cada vez mejor en el tiempo en fracasar. Entonces, entre más tiempo pases haciendo esto y convenciéndote a ti mismo, a ti misma, racionalizando el no tomar acción masiva de algo que sabes que tienes que tomar, es solamente peor en el tiempo. O sea, se va a exponenciar, pero para mal. Entonces, si estás... ¿Cuándo es la mejor forma de cortar un hábito negativo? Es cuando está apareciendo. Cuando está apareciendo. O sea, al día inmediato tienes que cortar ese hábito. Porque si lo intentas cortar en un mes, va a ser más difícil. En 2 meses más, en 3 meses más, en 1 año más. Y probablemente para el año ya lo estés racionalizando como que así eres tú. Lo ves con las personas, por ejemplo, con obesidad. Te dicen que prefieren ser felices toda su vida comiendo lo que quieran, hasta que llega una enfermedad. Entonces, lo que no quiero es que llegue una advertencia de este tipo, porque hay advertencias irreversibles. Y eso es lo que no quiero que te suceda en ninguno de los 4 terrenos más importantes de tu vida. Entonces, si quieres ser una persona realmente feliz, te recomiendo que empieces a ensayar éxito, porque también puedes. Y si estás en este canal es porque buscas la excelencia, estás en este camino, esta Nación GS, que es el camino a la excelencia. La perfección es el camino a la excelencia, y la excelencia empieza aquí en GS. Recuerda que tu progreso es mi propósito de vida, tu mejor versión es mi visión, pasión, emoción, obsesión. Comparte este video con quien creas que sea necesario. Estoy en TikTok, mi red social favorita. Vamos a tener seminarios próximamente. Apúntate. Te dejo aquí abajo links de todos los recursos que tenemos en GS para que sigas con esta formación. Nos vemos en el que sigue.